He vivido como un monje de forma irreprochable, pero ante la presencia de Dios me siento como un pecador, con la conciencia llena de culpa. No creía que con mis actos estuviese complaciendo a Dios. De hecho, no amaba a ese Dios, lo odiaba. Si bien no lo hacía en abierta blasfemia, lo hacía murmurando, porque era indigno de él. Al fin comencé a entender la justicia de Dios, porque el hombre justo vive por gracia de Dios, es decir, por fe. Como se dice en Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Bienvenidos a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con una de las figuras cruciales de la civilización occidental, así como también del cristianismo. Por sus acciones y escritos, precipitó un movimiento cuyo camino cimentó una unidad teológica nueva en el cristianismo, además de ser el semillero del pensamiento social, económico y político. Estamos hablando de Martín Lutero, escritor y fraile agustino. Es el personaje central dentro del movimiento reformista llamado protestantismo, el cual será declarado herejía de acuerdo con la Iglesia Católica. Las ideas de Lutero no son solo prácticas de libertad religiosa, sino que también inspirará nuevos caminos para la sociedad. Es un personaje realmente apasionante. Si ustedes han leído su biografía o algún documental, realmente no deja indiferente a nadie la historia de Martín Lutero, no solo por la libertad religiosa, sino que por el concepto mismo de libertad, de cuando uno ve que algo está mal o que algo se está procediendo de manera incorrecta y uno tiene o siente el deber de que esto debe cambiar de algún modo. Así que sin más introducción, entonces vamos a ver la vida y obra de Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, época del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus padres, Hans y Margaret Luther, se habían mudado de Mora a Mansfeld, donde Hans trabajaría en las minas de cobre, prosperando lo suficiente como para rentar muchos hornos y tener una posición entre los concejales del pequeño pueblo en 1491. Hans se convirtió en un hombre de negocios que prescindía del sistema feudal de la época. Los pocos recuerdos que tiene Lutero de esa época son los de una muy sombría piedad y estricta disciplina, como era en aquellos tiempos. Sus padres fueron tremendamente duros, le golpeaban hasta sangrar. Su escolaridad no tuvo nada de destacable. Escuela latina en Mansfeld, un año en la escuela de Magdeburg y en Eisenach a la edad de 15 años. En la primavera de 1501 se matriculó en artes en la Universidad de Erfurt, una de las más antiguas y mejores universidades en el imperio. Ahí habló lo suficiente como para ser tildado de el filósofo, así le llamaban, además de que tocaba también el laúd. También participó, como cualquier otro niño de esos tiempos, en la iglesia como monaguillo y corista. Tomó el curso de artes y se graduó con el grado de bachiller en 1502. Tomó su maestría en 1505, logrando el segundo lugar entre 17 candidatos. Considerando esto, Martín había conseguido satisfacer las esperanzas de cualquier padre, pero Hans
tenía pensado para él cuestiones mucho más ambiciosas. En realidad, el padre de Lutero quería convertir a Lutero en abogado. Y fíjense que su padre, Hans, pagó la carrera de leyes en la Universidad de Erfurt, donde, si bien era una ciudad con muchas fiestas y bares y mucha bohemia, también era una ciudad con un centro eclesiástico importante. Y es ahí donde Martín conoció a los ermitaños agustinos, es decir, la orden de los agustinos, y manifestó su intención de entrar. La verdad es que no hay muchas fuentes de cómo Martín decidió entrar a la casa de los ermitaños agustinos, aunque sí tenemos una fuente no muy confiable, donde se relata que el 2 de julio de 1505, regresando de una visita a sus padres, fue agarrado por una tormenta cerca del pueblo de Stotternheim y gritó del terror: "Ayúdame, Santa Ana, y me convertiré en monje. Ayúdame, Santa Ana, y me convertiré en monje". Después se va a ver que en su obra sobre los votos monásticos de 1521, el mismo Lutero nos dice: "No me convertí en monje libremente o deseándolo, sino una vez que estuve atrapado por el terror y la agonía de una muerte sorpresiva. Ahí realicé un constreñido y necesario voto". Entonces, claro, de esta anécdota donde se supone que es agarrado por una tormenta, se confirma o se especula más bien que en esta obra sobre los votos monásticos y esta confesión que hace, se deduce que seguramente Martín pasó por un accidente o por un evento que realmente lo tomó por sorpresa y en peligro. Y es ahí que él cumplió con su palabra. Vendió la mayoría de sus libros, quedándose solamente con las obras de Virgilio y Plauto, y el 17 de julio de 505 entró al monasterio de Erfurt. Cuando se unió a la orden de los ermitaños agustinos, Lutero estaba bajo la enseñanza de Johann von Staupitz. En el año 1506, Martín Lutero tomó la profesión de monje y consiguientemente fue preparado para la orden. Al año siguiente, en abril, fue ordenado como sacerdote y dirigió su primera misa a comienzos de mayo del mismo año. Un cierto día, su padre fue con un grupo de amigos a visitar a Lutero, y ahí él mismo aprovechó para contarle sobre su imperiosa vocación de monje. Pero fíjense que el padre no estaba nada contento con esto, Hans estaba realmente furioso, y le dijo lo siguiente: "¿Acaso no leíste que en las Sagradas Escrituras uno debe honrar a sus padres?". Como dijimos anteriormente, el padre de Lutero había alcanzado una posición importante en el negocio de las minas de cobre y quería que a Lutero lo ayudara con esto siendo abogado. Bueno, la verdad es que Lutero quería tomar otros caminos. En 1508, Lutero ingresó a la Universidad de Wittenberg, donde el concepto de realismo era el preferido y es más respaldado por académicos como, por ejemplo, Martín Pollich. Recordemos que el realismo es una de las vertientes que se extrae del problema de los universales, que consideraba que las formas universales o el mundo inteligible, los conceptos del mundo inteligible, eran reales, absolutamente reales. No provenían de la cabeza del hombre, no eran intenciones del alma, no, eran absolutamente reales. Esa era la posición metafísica del realismo. Bueno, la pequeña ciudad en donde estaba ubicada la Universidad de Wittenberg tenía mucho contraste con Erfurt, pero era mucho más atractiva que la anterior. Además, la iglesia de Todos los Santos, que también se llamaba Schlorkisch, estaba conectada con la universidad y el elector de Sajonia era Federico III. Federico III el Sabio, quien ejercía un generoso patronaje en ambas instituciones, es decir, en la universidad y además en la iglesia. Fíjense que Federico III va a ser un personaje importante en la vida de Lutero. Le va a tener una simpatía muy, muy particular.
En 1509, Lutero toma el grado de Baccalaureus Biblicus en la Universidad de Wittenberg y luego, al regresar a Erfurt, obtuvo su grado Sententiarius al exponer sobre las sentencias de Pedro Lombardo, sentencia, obra que, de la que hemos hablado y que en realidad solamente nos llegan comentarios. La influencia de sus logros intelectuales y académicos, Lutero se la debe a Johann von Staupitz, que habíamos hablado anteriormente, que era el vicario general de la Orden de los Agustinos. Pareciera ser que este hombre fue educado por tomistas e influenciado por la tradición de su orden, y también por la devotio moderna, que constaba de establecer las reglas de los hermanos de la vida común, que era un movimiento prerreformista que buscaba la santificación del mundo a través del laicismo. La idea de Johann era intentar revivir una disciplina más estricta entre los agustinos, y Lutero fue elegido para presentar la apelación a Roma. Era la primera vez entonces que Lutero viajaría a Roma, y este viaje, que va a ser muy importante, tomó lugar a fines del año 1510. Tomó 2 meses el viaje. Al llegar, Lutero quedó impresionado por la magnificencia de la iglesia y sus grandes construcciones. Por cierto, cualquiera que vaya a Roma va a quedar impresionado por la arquitectura, por las esculturas y por todo lo que ostenta la ciudad de Roma. Es decir, habría que ser muy poco sensible para quedar admirado por todo lo que se rodea en Roma, ¿no? Sin embargo, esta buena impresión quedaría rápidamente opacada por la forma en que estaba conformada la institución de la Iglesia Católica. Es decir, claro, Martín llegó a Roma, queda impresionado con todo lo que se ostenta, pero recordemos que Martín, al estar, digamos, en una orden de los agustinos en este caso, era una persona sumamente espiritual. Entonces esto, claro, esta impresionante arquitectura y todo lo demás no le iba a durar mucho en cuanto a impresión. Todo giraba en torno al dinero, decía Martín. Todo era mundano y por lo tanto muy falto de espiritualidad. Se enteró de la venta de indulgencias, que consistía en una reducción del tiempo que un hombre pasaría en el purgatorio por medio de una suma de dinero, ¿no? En eso consistía la indulgencia. Ojo que la indulgencia no era la venta de un perdón absoluto, es decir, usted no compraba el perdón y todos sus pecados quedaban sin efecto, o no sé, usted pasaba directo al cielo, por decirlo de alguna manera, porque siempre se piensa eso, que la indulgencia era la venta del perdón, ¿ya? Pero la verdad es que en tiempos de Lutero, la indulgencia solamente consistía en esta reducción de tiempo que el hombre pasaría dentro del purgatorio. En eso consistía la indulgencia. Ahora bien, ¿ha habido este perdón? ¿Ha existido? Bueno, si nosotros recordamos nuestra historia de las cruzadas, el Papa Urbano II, en la primera cruzada, dijo, bueno, los que vayan a la guerra, ganen o pierdan, mueran o no, van a ir al cielo. Digamos, Papa Urbano les dijo eso a los cruzados, les dijo, si ustedes van a la guerra, todos sus pecados van a estar perdonados. Así que ahí podría haber habido una especie de indulgencia, ¿no? No sé si se llamaría propiamente así, pero la verdad es que si hubo algo parecido, podríamos poner el ejemplo del Papa Urbano II. Bueno, después de saber esto, Lutero quedó decepcionadísimo y volvió con Staupitz para volver aún más fiel a este teólogo que estaba con él, ¿no? O sea, volvió con más ganas de ser mucho más espiritual. Pero a Lutero le quedaría esto en la mente, le quedaría rondando en la mente de cómo es posible que el Papa esté viviendo, digamos, en esta arquitectura, digamos, en estos
en estos edificios y además tenga que vender, ¿no es cierto? Haga esta venta que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo ni con lo espiritual, ¿no? Staupitz estaba muy interesado en su alumno que al poco tiempo después conseguiría su grado de doctor en teología en el año 1512, que no solo llevaba una responsabilidad moral en él, sino que también una responsabilidad pública. Así lo veía también Martín Lutero. Tanto Staupitz como Lutero lo veían así. Por cierto que una de las anécdotas que se cuenta de Lutero fue que cuando iba en este viaje diplomático, contemplaba la ciudad de lejos y se lanzó al suelo y saludó con un Salve Santa Roma. Lutero, cuando llegó y vio que todo estaba mal, una de las cosas que le llamó la atención fue la adoración a las reliquias religiosas, las cuales, por ejemplo, incluían que la cuerda con que Judas se había ahorcado, un pedazo de la zarza ardiente, las cadenas de Paulo, y tantas cosas a las que se adoraba, ¿no? Esto no le gustaba para nada a Lutero. Habían otras cosas también, por ejemplo, estaba las escaleras santas, por ejemplo, que eran escalones que Jesús había pisado cuando salió de la sala de Poncio Pilato. Y en esta especie de tour que le daban a Lutero para que conociera todas las cosas que habían ahí, al final él dijo, bueno, ¿y quién sabe si esto es realmente verdad? O sea, no creía lo que le estaba mostrando. Y bueno, la crítica también a la adoración a las reliquias, no lo encontraba absurdo. Por otro lado, también Lutero contaba una anécdota cuando él estaba rezando en uno de los lugares de la iglesia católica allá en Roma. Y un sacerdote viene y le dice, oiga, apúrese, termine de rezar porque yo también quiero hacerlo. Tratando de quitarle el lugar o algo por el estilo, ¿no? Se dice también una anécdota bastante horrorosa que Lutero había visto una vez al Papa León X. Este Papa fue bien criticado. Y se decía que él tenía mucho gusto por la carne. ¿En qué sentido? Bueno, se los voy a decir de la siguiente manera. Una vez había un banquete, León X estaba sentado y por atrás de él aparecen niños desnudos dándole o sirviéndole los banquetes a León X. Por eso se decía que era, digamos, adorador de la carne en ese sentido, ¿no? Pero bueno, fíjense que cuando Lutero vuelve a Wittenberg, a su orden, Lutero quiso buscar una forma de perfección evangélica dentro de la misma orden, pero Lutero no encontraba ninguna respuesta dentro de la misma. Tenía infatigables incertezas y dudas sobre la figura del hombre y su compromiso con la iglesia. De hecho, la vida del monasterio ya no le significaba un gran valor, y al contrario, se iba transformando en un lugar muy difícil de habitar porque siempre se sentía culpable, por más que realizara los méritos para ser perdonado. Fíjense que, bueno, tienen que pensar ustedes que estamos en una orden sumamente estricta, la orden de los agustinos. Y el sentimiento que tenía Lutero del pecado era muy, muy estricto. O sea, claro, él cometía algo que él consideraba pecado y trataba de resarcirlo por medio de las obras, pero se daba cuenta que no podía lograrlo. O sea, que estos métodos para resarcir el pecado o la pena o la angustia o para dejar tranquila su conciencia no le bastaban, no eran suficientes. Entonces él cometía alguna mala acción, por ejemplo, y se ponía a limpiar el piso de la catedral, de la iglesia, etcétera. Empezaba a tratar de remover ese pensamiento o esa conciencia que él tenía. Pero por más que sus obras eran grandes, ¿no es cierto? Digamos, a la vista de todos,
eran realmente meritorias, y de hecho a Lutero le decían, yo creo que con esto es suficiente, o sea, ya no tienes que hacer nada más. Pero Lutero decía, no, la verdad es que esto no es suficiente. Pero Lutero hacía la observación, decía, no es suficiente con lo que hago, o sea, no hay modo de sacarme esta conciencia del mal que he hecho. ¿Por qué? Porque decía Lutero, si Dios es justo, yo estoy acabado. Si Dios es justo, yo estoy acabado. En efecto, ¿cómo se va a compensar la justicia de Dios? ¿Cómo la voy a compensar con las obras? Dice Martín Lutero. En realidad, podría ser imposible. ¿Y cómo va a ser posible para un campesino o para alguien que por ahí no tenga tantos méritos como lo podría hacer Lutero o como podría ser alguien incluso un superior a Lutero? Entonces estos pensamientos la verdad que lo tenían agobiado. Y uno de los mayores problemas para Lutero era el concepto de tentación, que sugiere justamente la lucha por la fe, de la cual Staupitz señalaría como la experiencia de la carne y del beber. Eso era lo peor, eso era un problema mayúsculo en el pensamiento de Lutero con respecto a las obras, ¿no? Y otro de los conceptos importantes fue la justicia de Dios, es decir, el juicio de Dios sobre los pecadores. Martín Lutero ya tenía conocimiento de la palabra justicia en la obra de la Ética Nicómaco de Aristóteles, que nosotros ya hemos analizado en otros podcasts, pero su fundamento sobre esta justicia era una severidad contra los pecadores, apuntando específicamente a sus acciones. Y claro, este concepto de la justicia de Dios, Lutero lo veía en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso dice el Romanos 1:17. Y esta justicia está por sobre la obediencia de la ley revelada en los mandamientos para purificar el corazón. No obstante, sus pensamientos no le dejaban en paz. En una de sus obras, Lutero pronunciaría lo que los teólogos de ese tiempo llamaban blasfemia abierta. Fíjense lo angustiado que estaba Lutero. No podía con este tema de las obras y cómo él podía de algún modo sentirse aliviado, porque con nada de lo que hacía, él sentía su conciencia tranquila. Y aquí podemos ver esta blasfemia abierta que vamos a leer a continuación. Dijo Lutero: he vivido como un monje de forma irreprochable, pero ante la presencia de Dios me siento como un pecador con la conciencia llena de culpa. No creía que con mis actos estuviese complaciendo a Dios. De hecho, no amaba a ese Dios, lo odiaba. Si bien no lo hacía en abierta blasfemia, lo hacía murmurando porque era indigno de él. Esto dijo Lutero con respecto a los sentimientos que él tenía de esa época, ¿no? Fíjense, vivió como un monje de forma irreprochable. Pueden imaginarse a Lutero que trataba de ninguna manera de cometer un pecado o alguna mala acción. Y aún así estaba lleno de culpa, porque estaba en presencia de Dios mismo, se supone, ¿no? Y ahí nos da la blasfemia, ¿no? Lo odiaba, no amaba a ese Dios, sino que lo odiaba. Pero luego Lutero encontraría las respuestas a sus preguntas por medio de la mediación y la oración. Dijo Lutero: al fin comencé a entender la justicia de Dios, porque el hombre justo vive por gracia de Dios, es decir, por fe. Como se dice en Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Y esto hace ver a Lutero que el modo en que el hombre obtenía la salvación no era por medio del ejercicio diario de la salvación, tal y como lo hacían los monjes agustinos en el monasterio. Es solamente por medio de la fe. Y esta idea que le surgió lo llevó a traducir, como vamos a ver, Martín Lutero tradujo la Biblia en alemán, ¿no es cierto?, al alemán. Y en un pasaje de Romanos 3:28
Fíjense lo que puso. El pasaje reza así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero Lutero lo hizo de esta forma, lo tradujo de esta forma: concluimos pues que el hombre es justificado por la sola fe, la sola, sin las obras de la ley. Entonces el concepto que aquí acaba de añadir Lutero es la sola fides, así se llama, sola fides, solamente la fe. Y es añadido por Lutero porque en sus tiempos era exigida por el lenguaje alemán. Claro, los alemanes se preguntaban, bueno, ¿la fe o la fe sola? Y ahí Lutero añade este concepto de sola fides, para que quede como sola fe. No obstante, los reformistas, seguidores de Lutero, retuvieron esta traducción porque podría pensarse que la salvación depende solamente del mérito humano. Es decir, habían muchas interpretaciones con respecto a ese artículo, ¿no es cierto? Y a esa traducción. Bueno, ¿cuándo es que Lutero tuvo esta experiencia que lo hizo pensar de esta forma? La verdad es que no todos están de acuerdo en cuanto a la fecha, pero se presume que podría haber sido entre los años 1515 y 1519, es decir, el periodo que comprende desde antes de sus cátedras a la Carta a los Romanos hasta las cátedras sobre los hebreos. Las cátedras de Lutero eran, la primera era de sobre los Salmos, que hizo en 1513 hasta 1515, la de Romanos desde 1515 a 1516, las cátedras de Gálatas de 516 a 517 y finalmente las de Hebreos de 1517 y 1519. Los teólogos y estudiosos convienen en que el periodo de sus cátedras es esencial en el desarrollo del pensamiento de esto que acaba de decirnos Lutero, de la sola fides. Es decir, estas obras que estaba haciendo Lutero ahí en el monasterio, en realidad no eran la justificación del hombre. Solamente el hombre necesita fe, nada más que eso. No necesita las obras. Entre los años 1511 y 1515 fue predicador y vicario, lo que le dio una perspectiva práctica y de cuidado pastoral, que a su vez resultó en una experiencia muy valiosa. Es así que sus últimas correspondencias hablaban sobre el cuidado de las iglesias en Alemania y además del cuidado de las almas necesitadas. Por otro lado, la Universidad de Wittenberg encontró un nuevo programa dirigido por intelectuales humanistas. De ahí que se desarrollaran dos programas cuyo contenido era puesto y difícil de integrar. Claro, porque estaba por una parte el humanismo, que era ya la corriente que hemos visto del Renacimiento, pero también todavía estaba el tomismo, que estaba incorporado en todas las universidades. Es decir, todavía estábamos con la dicotomía o con el conflicto entre renacentistas y escolásticos, ¿no? Antes de la llegada de Lutero a la ciudad de Wittenberg, Martín Pollich se mostraba complaciente con la influencia humanista de aquellos años, a pesar de su preferencia por el tomismo. Sin embargo, Lutero tenía una idea aún más radical. Inauguraría una doctrina donde el aristotelismo y el escolasticismo serían desplazados por un humanismo bíblico. Recordemos que Lutero sí tenía, digamos, esta autoridad, sí tenía peso. Era doctor en teología, así que autoridad tenía. Y este programa de humanismo bíblico consistía en utilizar el renacentismo griego, pero también el hebreo, con un renovado latín proveniente de la patrística, especialmente de don San Agustín de Hipona. Y este programa lo llevaría a cabo con Karlstadt y su joven amigo Felipe Melanchthon, que van a ser muy importantes después. Sin embargo, el programa solo se quedaría en la Universidad de Wittenberg, a pesar de los intentos que Lutero realizó para exportar el programa. Y cuando vio que solamente lo pudo lograr en su universidad, Lutero dijo: nuestra teología y la de San Agustín reinan. Es decir, reinan en la Universidad de Wittenberg. Ahora, si bien su programa no pudo ser llevado a otras universidades, lo que tenía en mente sería llevado a gran parte del mundo.
Vamos ahora a la parte en que Lutero es considerado un reformador. Habíamos hablado sobre varias cosas que le impresionaron a Lutero cuando había llegado a Roma, pero entre ellas quizás la más atroz fueron las indulgencias. Para recordar un poco, las indulgencias eran la conmutación en dinero por la reducción de la pena temporal por un pecado en el la reducción de la pena en el purgatorio, ¿no? Y estas eran otorgadas por el Papa y hechas efectivas a través de agentes acreditados. Esto es sumamente importante porque, como podemos ver, las indulgencias, como habíamos dicho, no versaban sobre un perdón divino que podía comprarse o venderse. Sin embargo, durante la Edad Media, las finanzas del papado se volvieron tan complicadas que tuvieron que recurrir a estas prácticas, a la administración, de hecho, de los Fugger de Augsburgo. Tuvieron que recurrir a estos hombres porque eran la familia más rica de aquel tiempo, junto a los Medici, y tenían a su cargo la superintendencia de las indulgencias. En el año 1476, el Papa Sixto IV extendió su autoridad a las almas del purgatorio bajo la bula Salvator Noster, que consistía en rebajar la pena en el purgatorio. La apelación a la avaricia y el miedo, la suntuosidad y las circunstancias con respecto a estas indulgencias fueron llevadas a cabo por los vendedores de indulgencias. Lutero se quejaba y protestaba contra estos abusos. ¿Frente a quién? Frente a un personaje que ya hemos nombrado, que es Federico III, que era elector ya del Sacro Imperio Romano Germánico, quien tenía un afecto por Lutero. Pero Federico III, en todo caso, había amasado una fortuna con reliquias de la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Y de dónde provenían estas cosas? De la venta de indulgencias. Así que a Federico también, digamos, le salpicaba el asunto de las indulgencias. De hecho, una de las indulgencias que tenía Federico III fue la indulgencia plenaria, que ofrecía privilegios especiales, cuyo dinero serviría para reconstruir la Basílica de San Pedro en Roma. Por medio de un acuerdo secreto, la mitad de los ingresos de las indulgencias fue dada al joven Alberto de Brandenburgo, arzobispo de Mainz, quien además era vendedor de indulgencias, ¿no? Así que, como podemos ver, era todo un negocio. Era todo un negocio esto de la venta de indulgencias, ¿no? La usura que condenaría, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, aquí ya no la vemos. Estas críticas que se hacían a los judíos, bueno, acá tenemos quizás algo peor, ¿no? Con todos estos antecedentes, porque fíjense, Lutero estaba en contra de esta cuestión de las indulgencias. Veía cómo la iglesia estaba más preocupada de amasar grandes cantidades de dinero que por el bien espiritual de las almas, ¿no? Y esto lo veía Lutero, lo veía en Roma, veía los que vendían indulgencias, veía que la iglesia tenía que recurrir a esta familia, ¿no es cierto?, a los Fugger de Augsburgo. Y con todo esto, fíjense que Lutero empezó a tener un propósito, el propósito de sacar la verdad. Lutero escribió 95 tesis y las puso en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, la víspera del Día de Todos los Santos. En realidad, estas tesis, 95 tesis, eran opiniones tentativas sobre las que Lutero no estaba del todo comprometido. No negaban la prerrogativa papal en aquella materia, aunque sí criticaba la política papal. Sin embargo, la crítica más fuerte iba en contra de la teoría del purgatorio más que a cualquier otra cosa. Las tesis tratan de aclararnos la vida espiritual que debe tener un cristiano. La primera tesis, por ejemplo, nos dice que la penitencia del creyente es para toda su vida, mientras que la número 62 dice que el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio sagrado de la gloria y gracia de Dios. La sección concluyente de las tesis
atacaba la falsa paz, esa seguridad de la cual Lutero había atacado tanto. También hacía aquellos que pensaban la gracia divina como algo barato de adquirir y rechazaban ser cristianos que abrazaran la cruz o que pasaran por alguna tribulación. Lutero envió la copia de estas 95 tesis al arzobispo de Mainz y también a su obispo. Las copias circularon de manera increíble y de pasar a una discusión de índole local, este problema se convirtió en un asunto público. Ahora, claro, ojo, hay que aclarar algo. Son 95 tesis. Usted puede escuchar esto y seguramente ha escuchado de alguien. A lo mejor usted tiene una carrera profesional, universitaria, y a lo mejor hizo usted una tesis. Pero la tesis que se hacen ahora, por cierto que no son las tesis a las que se refiere Martín Lutero. Las tesis en los tiempos de Martín Lutero eran estas pequeñas oraciones, pequeñas sentencias o pequeñas aforismos, por decirlo de alguna manera. No podríamos decir aforismos, digamos, son una especie de sentencias, ¿no? Que hablaban sobre cierto tema, que trataban de explicar ciertos asuntos. Y esta era 95, así que no se imagine que son 95 investigaciones de tesis. No tiene un marco teórico, marco metodológico, no tiene ni hipótesis, nada de eso, sino que son sentencias, ¿no? Sentencias de no más de 3 líneas, una cosa así, ¿ya? Esas son las 95 tesis de Martín Lutero. Y si usted se pregunta si las vamos a leer, sí, vamos a leer las 95 tesis de Martín Lutero. La primera dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Número 2. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción, que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Número 3. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula, si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. Número 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Número 5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. Número 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. Número 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie sin que al mismo tiempo lo humille y lo somete en todas las cosas al sacerdote, su vicario. Número 8. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. Número 9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa y quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Número 10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Número 11. Esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Número 12. Antiguamente, las penas canónicas no se imponían después sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. Número 13. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando derecho exentos de ella. Número 14.
Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo necesariamente gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. Número 15. Este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que está muy cerca del horror de la desesperación. 16. Al parecer el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. 17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuye el horror, aumente la caridad. Número 18. Y no parece probado, sea por la razón o por las escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad. Número 19. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza, ni aun en el caso de que nosotros podemos estar completamente seguros de ellos. Número 20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, pero aquellas que él mismo impuso. 21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. 22. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que, según los cánones, ellas debían de haber pagado en esta vida. 23. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. 25. El poder que tiene el Papa universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. 26. Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, que no posee, sino por vía de la intercesión. 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda, que se echa en la caja, el alma sale volando. 28. Cierto es que, cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. 29. ¿Quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que, según la leyenda, aconteció con San Severino y San Pascual. 30. Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. 31. ¿Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad adquiere indulgencias, es decir, que el tal es rarísimo? 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. 33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. 34. Pues aquellas gracias de perdón solo se refieren a las penas de satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los hombres. 35. Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionalia. 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida
por Dios, aún sin cartas de indulgencias. 38. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna, porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. Número 39. Es dificilísimo hasta para los teólogos más brillantes ensalzar al mismo tiempo, ante el pueblo, la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. 40. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos da ocasión para ello. 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. 42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia. 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 44. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor. En cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más liberado de la pena. 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que vea a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. 46. Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. 47. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. 48. Se debe enseñar a los cristianos que al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si, a causa de ellas, pierden el temor de Dios. 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro, si fuese menester. 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, cuando el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su mismo alma como prenda. 53. Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. 54. Oféndese a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella misma. Ha de ser la intención del Papa, ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. 56. Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. 57. Que en todo caso no son temporales, resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. 58.
Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. 59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la Iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el término en el sentido de su época. 60. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la Iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen ese tesoro. 61. Está claro que, para que la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la sola potestad del Papa. 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la Gloria y de la Gracia de Dios. 63. Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. 64. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. 65. Por ello, los tesoros del Evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan la riqueza de los hombres. 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan como gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. 68. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las indulgencias apostólicas. 70. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. 71. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito. 72. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencias, sea bendito. 73. Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo, con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. 74. Tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias intrigan en perjuicio de la caridad y la verdad. 75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver, para hablar de algo imposible, a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. 76. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concierne a la culpa. 77. Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy no podría conceder mayores gracias constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 78. Sostenemos por el contrario que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias, a saber, el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etc., como se dice en el 1 de Corintios 12. 79. Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales, llamativamente erecta, equivale a la cruz de Cristo. 80. Tendrán que rendir cuenta a los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales se propongan al pueblo. 81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera aún para personas cultas resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? 83. Del mismo modo,
¿Por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? 84. Del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de Dios? ¿Y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? 85. Del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuviesen en plena vigencia? 86. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? 87. Del mismo modo, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias? 88. Del mismo modo, ¿qué bien podría hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora una vez, concediese estas remisiones y participaciones 100 veces por día a cualquiera de los creyentes? 89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas, si son igualmente eficaces? 90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos, solo por la fuerza, sin desvirtuarlo con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. 91. Por lo tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad, o más bien no existirían. 92. Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo: paz, paz, y no hay paz. 93. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo: cruz, cruz, y no hay cruz. 94. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. 95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. Estas son entonces, muchachos, las 95 tesis de Martín Lutero. Como pueden ver, tiene un aspecto absolutamente espiritual, tiene un aspecto político, diría yo también, una gran crítica a la política institucional de la Iglesia con respecto a las indulgencias, ¿no? Podrán darse cuenta que aquí estamos aludiendo al Papa. La Iglesia era un tremendo poder en esos años, entonces esto no va a quedar de alguna manera, de algún modo no va a quedar impune, ¿no? Ya otros han intentado cosas como esta, ¿no? Son otros llamados también reformadores como Jan Hus, pero eso lo vamos a ver más adelante. El arzobispo de Mainz, que como habíamos visto era Alberto de Brandenburgo, recibió esta noticia y quedó alarmado, molesto. Trasladó los documentos a Roma en diciembre de 1517 con el requerimiento de que Lutero sea inhibido e inhabilitado. Las tesis de Lutero fueron confrontadas por el teólogo Johann Tetzel y Konrad Wimpina, quienes redactarían 106 tesis para las 95 tesis de Lutero a finales de enero de 1518, tratando de dar una contrarrespuesta, ¿no? Cuando las copias
alcanzaron Wittenberg en marzo del mismo año, estas fueron públicamente quemadas por estudiantes alborotados. En Roma, el Papa instruyó a Gabriel de la Volta, vicario general de los agustinos, a manejar este asunto contra Lutero por los canales oficiales, que en este respecto era Staupitz. Esto hizo que Lutero redactara un manuscrito en latín explicando cada una de las 95 tesis, la cual se hizo efectiva en el otoño de 1518. A consecuencia de esto, Lutero fue liberado de su cargo como vicario del distrito. Fue una sanción, ¿no? Pero para él realmente fue un alivio. La teología de Lutero era más especialmente una teología de la cruz, es decir, una teología que enfatizaba la revelación de Cristo en la cruz. Y esta es la única fuente de conocimiento para creer. ¿Cuál era, recordemos? La sola fides, como ya lo habíamos dicho en su traducción de Romanos. Esto se oponía a la teología de la gloria de los escolásticos, cuyo punto central era la razón y no la fe. En aquellos tiempos para Lutero era muy importante el texto de Johann Tauler, que era Teología Germánica, aunque esto podría ser equivocado, dicen algunos. En este tratado ya se hablaba sobre la unión del hombre con Dios directamente, es decir, sin ningún intermediario. En cambio, claro, la teología de la Iglesia en esos tiempos, fíjense que tenía que ser Santo Tomás de Aquino, la escolástica, y ya sabemos que Santo Tomás de Aquino seguía la tradición y seguía los formulamientos de Aristóteles y todo eso, como lo pudimos observar en varios de sus textos de la Suma Teológica. Por lo tanto, seguimos un silogismo, seguimos un razonamiento, y esto, todo este conocimiento lo tiene de alguna forma la Iglesia Católica, ¿no? Ahora bien, hay muchos que dicen también que la Iglesia Católica desde mucho antes ya había hecho un montón de traducciones a la Biblia, también ponía este conocimiento, digamos, en general. Para Lutero, digamos que esto no es así. Y el intermediario, en todo caso, obstaculizaba el conocimiento de Dios. O sea, entre el hombre y Dios estaba la Iglesia, ¿no? Entre el hombre y Dios estaba la Iglesia era el conducto, el intermediario entre los dos. Pero para Lutero esto no era así. Esta institución no podía ser ninguna especie de intermediario, porque Dios tampoco necesita intermediario, ¿no? O sea, aquí hay un contacto directo entre el hombre y Dios, dice Lutero. No necesitamos instituciones. Ahora, otro de los personajes importantes en la vida de Martín Lutero en estos tiempos fue Johann Eck de Ingolstadt, que se involucró en la controversia. Había realizado observaciones a las 95 tesis de Martín Lutero y que tuvieron por nombre obeliscos. Estas observaciones que hacía Johann Eck eran obeliscos, que eran notas al pie de página, y lo hacía con un obelisco que es una especie de símbolo. Y los obeliscos eran marcas que dejaba justamente al pie de página para comentar alguna obra. Pero en contraposición, Lutero contestó a los obeliscos de Eck con asteriscos. De ahí que los que comentaran la obra de Johann Eck, los obeliscos de Johann Eck se llamaran algunos asterici. Y a los de Eck, los seguidores de Eck, se les llamaba obelici. Entonces fíjense ustedes, estaban las 95 tesis de Martín Lutero. Estaban, ¿no es cierto?, los comentarios hechos al pie de página con obeliscos de Johann Eck. Y además estaban los comentarios a los obeliscos de los luteranos que ponían los asteriscos, ¿no? Por otro lado, estaba también Karlstadt, quien había creado el programa de Wittenberg junto con Lutero, y defendió su programa y escribió 379 tesis, agregando otras 26 publicaciones que en cierto modo atacaban tanto a Lutero como a Eck, pero era muchísimo más a Eck. Karlstadt era un crítico de Lutero al principio, pero después se dio cuenta que tenía razón y comenzó a seguirlo. Por lo tanto, ahí Lutero empezaba a tener más adherentes, porque ya está la Iglesia toda en contra de él. Ya habíamos hablado de este caballero
que era Alberto de Brandenburgo, el vendedor de indulgencias, y ahora Johann Eck. Los dominicos, en todo caso, intentaban por todos lados acusarlo de herejía, pero el proceso tomaba mucho tiempo en la sede papal. O sea, esto de la 95 tesis realmente fue algo demasiado controversial. Pero esto no terminaría aquí, porque en el verano de 1518, el caso Lutero, se le llamaba así, el caso Lutero, había progresado lo suficiente como para requerir la presencia de Lutero en Roma. Después de que Federico III, el sabio, había mostrado estar a favor de Lutero, Roma convoca al reformador, es decir, a Lutero, al sur de la ciudad de Augsburgo. Federico no había defendido a Lutero por sus enseñanzas, sino que más bien lo hacía porque esta materia tuviera un trato justo. Roma accedió a las peticiones de Federico III porque se necesitaba el apoyo del Sacro Imperio Romano Germánico para una campaña militar contra el Imperio Otomano. Entonces, claro, la sede católica estaba muy preocupada por la situación política de ese entonces, y Federico III, que pareciera ser que estaba a favor de Lutero, no quería que esto se transformara en un gran asunto y que tuviera un fin injusto. O sea, que se repitiera, por ejemplo, la historia de Jan Hus, que también criticó a la iglesia por la indulgencia y, bueno, terminó muerto por la misma. Entonces, se deseaba mostrar una cara de estabilidad y también un apoyo por parte del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, Roma necesitaba aliados, necesitaba estar en paz, digamos. No podía mostrar debilidad contra el Imperio Otomano, que estaba ya acercándose. Cabe destacar que Federico fue uno de los 7 electores que escogería al nuevo sucesor del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I. El papado tenía un interés vital con respecto a esta elección. Entonces, el juicio de Lutero, o más bien el llamamiento a declarar de Lutero, tenía que ser con todas las reglas, ¿no? El antagonista de Lutero, cuando Lutero llega a Roma a explicarse por sus 95 tesis, bueno, el entrevistador o el antagonista era el cardenal Tomás Cayetano, más conocido en realidad como Cayetano, porque, bueno, su nombre en verdad era Jacopio Bio, pero tomó el nombre monástico de Tomás, y su apellido Cayetano lo tomó de su ciudad natal. Vale decir que muchos concuerdan en que Cayetano, o Jacopio en realidad, toma el nombre de Tomás porque era un ferviente defensor de la teología de Santo Tomás de Aquino, y uno de los más capaces en la curia romana. Era un teólogo realmente excepcional. Entonces, claro, la sede apostólica romana, por supuesto que iba a elegir a uno de sus mejores. Cuando se realiza el interrogatorio, se conocen ciertos comentarios. Por ejemplo, Cayetano va a decir con respecto a Lutero: ojos siniestros y maravillosas fantasías en su cabeza. Eso diría Cayetano de Lutero. Y Lutero responde diciendo: es un famoso tomista, pero es un teólogo evasivo, es un teólogo oscuro e ininteligible. Bajo la perspectiva de Cayetano, la negación que Lutero hacía sobre el poder de la iglesia con respecto a las indulgencias era clave. Sin embargo, luego de 3 días de discusión, el 18 de octubre de 1518, Cayetano le aconseja a Lutero que dilatar las conversaciones sería inútil, a menos que estuviera dispuesto a renunciar. Es decir, a que Lutero se retracte de todo lo dicho y renuncie a sus pensamientos con respecto a lo que escribe en las 95 tesis. ¿Cuál fue la respuesta de Lutero? No voy a renunciar a las tesis. Esa fue la respuesta. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, Cayetano tenía las instrucciones de arrestar a Lutero si no renunciaba a sus pensamientos. No obstante, cuando Lutero iba a ser llevado al calabozo, gracias a la ayuda de un monje de la Orden de las Carmelitas,
de los carmelitas, Christoph Langenmantel, Lutero escapó la noche del 20 de octubre de 1518. Lo hizo a través de una puerta secreta que estaba en los muros de la ciudad, donde el mismo Christoph le dijo: "Justo ahí", inscripción que aún está en dicha puerta. El 25 de noviembre de ese mismo año, Lutero le enviaría una carta de agradecimientos al monje. En el año 1519, una interesante discusión se produjo entre Lutero y Karlstadt en Leipzig. El debate giró en torno al Mateo 16:18, que de acuerdo a Lutero, este pasaje no significa un supuesto derecho de exclusividad que da a los papas la interpretación de las Sagradas Escrituras, y que ni el Papa ni las iglesias eran infalibles. Por esto, Johann Eck dijo que Lutero era el nuevo Jan Hus, reformador checo y condenado por herejía por haber criticado las indulgencias y en consecuencia quemado en la hoguera, en 1415. Luego, el Papa León X, o León X, ordenó tres comisiones en las cuales se encontraba el mismo Cayetano, y redactó la bula Exsurge Domine. Redactó la bula Exsurge Domine, que significa en español, levántate, Señor. ¿Y qué decía esta bula Exsurge Domine? Que por cierto, una bula es un documento pontificio que se trata sobre materias de fe o interés general, donde se conceden gracias o privilegios, asuntos judiciales, administrativos, etc. Y bueno, esta bula pedía la retractación de 41 errores de las 95 tesis de Lutero y otros escritos en el año 1520. Ciertamente Lutero pensó que la noticia de la bula era un falso rumor de Johann Eck, pero cuando su intención de condena se volvió clara y supo de la bula, escribió un pequeño extracto llamado Contra la execrable bula del anticristo. Bueno, al expirar el periodo de 60 días estipulado en la bula para que Lutero se retractara, es decir, una vez realizada la bula, había un periodo de 60 días para que Lutero se retractara, para que la aceptara, ¿no? Bueno, el 10 de diciembre de 1520, Lutero canceló sus clases, se dirigió a una hoguera hecha por sus estudiantes y tiró una copia de la bula al fuego. Entonces, la bula Exsurge Domine, bueno, a Lutero en realidad no le importó mucho, pero después apareció otra bula, que ya significaba la excomunión, la bula Deser Romanum Pontificem, que significa en español satisface al pontífice romano, cuya publicación fue realizada el 3 de enero de 1521. Martín Lutero sería oficialmente declarado ahí como hereje. Estas condenas eran seguidas por la acción de una autoridad secular que quemaba a la persona en la hoguera. Sin embargo, en el caso de Martín Lutero, esto fue imposible de llevar a cabo. El nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era Carlos V, y estableció que nadie sería condenado en el imperio si primero no se le es escuchado. Entonces, claro, con respecto, por ejemplo, a Jan Hus, aquí hay una diferencia, porque el emperador acá dice no, primero tiene que ser escuchado. A Jan Hus no le dieron esa oportunidad, por cierto. En todo caso, no, me retracto, no. A Jan Hus le dieron la oportunidad de ser escuchado y aún así le dijeron de hecho que le iban a dar un salvoconducto. O sea, que iba a ser escuchado y en caso de cualquier cosa le iban a dar un salvoconducto y no se lo dieron para nada. Bueno, en efecto, en las bulas mencionadas anteriormente, a Lutero no le había sido otorgado este derecho, no se le había citado apropiadamente y las obras a que hacía alusión la bula pertenecían en realidad a otros autores. Entonces, había muchas irregularidades en las bulas, ¿no? El 23 de enero de ese mismo año se realizaría la Dieta de Worms, una asamblea deliberante propia del Sacro Imperio Romano Germánico, convocada por Carlos V. El propósito de esta dieta era efectuar la declaración de Lutero correspondiente a la bula papal, es decir, su afirmación o su rechazo. El nuncio papal de la época, que era Girolamo Aleandro, quien representaba la curia romana del Sacro Imperio, fue claro. Él dijo: "Un convicto de herejía
no tiene como garantía el ser escuchado. Es decir, Lutero debía ser enviado a la hoguera inmediatamente. Sin embargo, el canciller de Carlos V, Mercurino di Gattinara, le aconsejó al emperador que era mejor tomar un veredicto escuchando completamente a Lutero. Argumentaba este canciller que se necesitaba buenas relaciones con los otros estados basado en los tres órdenes principales de la época: clero, nobleza y pueblo. Y sus razones fueron justificadas y el 6 de marzo de 1521 se realiza la invitación formal a Lutero para comparecer en Worms. De nuevo, tanto Roma quería tener una buena imagen, pero también el Sacro Imperio Romano Germánico quería tener una buena imagen. Entonces había un conflicto. Por una parte, Roma quería condenarlo inmediatamente, pero también debían hacer ciertas concesiones con el Sacro Imperio Romano Germánico para elegir un rey que les sea, ¿no es cierto?, adherente. El 17 de abril de 1521 aparece ante la Dieta de Worms Martín Lutero, para que reconozca los libros como propios y que los repudie. Reconoció los libros de manera sucinta, pero pidió un tiempo para contestar la segunda petición. Reconoce también que usó un lenguaje inapropiado para referirse a su pensamiento, pero que no renunciaría a lo expresado de manera sustancial en ellos. Se rehusó a renunciar a sus ideas, a menos que se le convenza por medio de las Sagradas Escrituras o por medio de la razón. Dice que al terminar su discurso, pronunció las siguientes palabras. Esto dijo Lutero: aquí me quedo, no puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. Lutero se enfrentaría a 1500 años de consenso teológico cristiano. Tienen que considerar eso. Era una situación muy peligrosa. El 26 de abril del mismo año dejó Worms inmediatamente y el 8 de mayo Carlos V elaboró el Edicto de Worms, que declaraba a Lutero como prófugo y hereje. Además, no solo se condenó a Lutero, sino que también a todos sus seguidores identificados por nombre. Se dio la orden para que las obras del reformador sean todas absolutamente quemadas. En su viaje a Wittenberg, Lutero fue capturado, entre comillas, fue capturado por soldados de Federico III y llevado secretamente al castillo de Wartburg, cerca de la ciudad de Eisenach. Se quedó ahí gran parte del año escondido. De hecho, mucha gente pensó que estaba muerto. En ese tiempo, Lutero comenzó uno de sus trabajos más importantes, la traducción del Nuevo Testamento en alemán. El propósito de esta obra era invitar a los alemanes a que la única fuente de la verdad cristiana es la Biblia, es la Sagrada Escritura. Ahora todos podrán leerla y entenderla. No hay necesidad de ningún intermediario ni nada. Todos se enteraron de esta noticia y el movimiento reformista empezó a cobrar mucha fuerza. El edicto de Worms había sido infructuoso y comenzaron a suceder muchas revueltas que afectaban la ley y el orden. Lutero no estaba de acuerdo con este proceder, pues de acuerdo a su noción, hay que hacerlo rápido, lentamente. Hacerlo rápido, lentamente. Así se dice que el movimiento reformista comenzó a declinar en 1522, desde el ámbito religioso y teológico, pero fue sustancialmente importante desde el ámbito político. Ese mismo año Lutero regresó a Wittenberg y habitó como monje agustino nuevamente. Y claro, si bien empezó la reforma y empezó a tener sus efectos de a poco, no fue una cuestión inmediatamente rápida, los efectos más notables se vieron en el ámbito de la política, porque en el verano de 1524 los campesinos se comenzaron a alzar en protestas debido al pensamiento reformista de Lutero. Al año siguiente estalló la guerra de los campesinos y los campesinos fueron apoyados por el reformista Tomás Münzer en su obra Los 12 artículos de los campesinos. En esta obra, Münzer recalca que las demandas de los campesinos deben ser juzgadas por la palabra de Dios, una noción evidentemente luterana. Y Lutero responde a esta controversia en su Admonición para la Paz, considerando los 12 artículos de los campesinos, así se llamaba la obra, que expresaba simpatía por los campesinos y además
tenía su otra obra llamada Contra los asesinos y el robo de hordas de los campesinos, la cual denunciaba vehementemente. En ese momento parecía que el prisma de sus escritos cambiara de ser religioso y teológico a uno más político. Es decir, le interesaba mucho que hubiese orden, ¿no? No estaba de acuerdo con los movimientos de violencia. Por eso es que él expresaba su expresaba, digamos, su disgusto por la guerra de los campesinos, en el sentido de que no debía haber una para defender la fe no debía haber haberse empleado la violencia. Y aunque el prisma de las de los pensamientos de Lutero se haya vuelto más político, la verdad es que de todas formas hubo discusiones teológicas con algunos intelectuales importantes. Uno de ellos es un personaje que nosotros ya hemos visto su vida y obra, es Erasmo de Rotterdam, filósofo holandés, quien simpatizaba con algunas obras de Lutero en otros tiempos, al comienzo, pero después se había vuelto contra él. Su discusión versaba sobre el mérito del hombre en cuanto a la salvación. Erasmo estaba de acuerdo en que la salvación descansaba en el mérito del hombre, pero Lutero decía que en realidad se necesitaba la gracia de Dios. El pensamiento luterano minaba enormemente el mérito humano, del cual Erasmo daba más crédito. Recordemos que Lutero, con todo este episodio que vivió en el monasterio, no daba tanto crédito a las obras humanas, sino que solamente la fe. En cambio, Erasmo de Rotterdam daba más mérito a la fe, como es el pensamiento cristiano escolástico, ¿no? Pese a la notoria enemistad, los enemigos de Erasmo lo culparon de alentar a Martín a ir en contra de la iglesia, y en efecto, el mismo Lutero había dicho que su interpretación del Nuevo Testamento lo había ayudado a ver la verdad. Claro, Erasmo de Rotterdam era muy hábil, era un hombre, un traductor excepcional. Él sabía, tenía conocimientos de griego y de latín. De hecho, el mismo Erasmo decía, como habíamos visto en la biografía, que si alguien quiere conocer el verdadero significado de la Biblia, debería leer la Biblia en griego antiguo, ¿no? Entonces tenía mucho más conocimiento. Pero fíjense que la interpretación que hizo Erasmo de Rotterdam sirvió de inspiración, sirvió de influencia a Martín Lutero. Entonces esto hizo pensar a todos que Erasmo era la mente detrás del movimiento de reforma. Entonces, una de las discusiones más acaloradas entre Martín y Erasmo, porque fíjense que después de esto, después de dar la apariencia a Erasmo de que estaba a favor de Martín Lutero, Erasmo trató de aclarar las cosas, ¿no? Y dijo, bueno, hay una cuestión sustancial en la que no estamos de acuerdo con Martín Lutero, decía Erasmo, y eso era el libre albedrío. Porque para Martín Lutero todo pasa por necesidad divina, por la gracia, no por el mérito del hombre. Sin embargo, Erasmo decía que si bien era cierto que las cosas pasan por necesidad divina, esto no excluye al hombre de tener libre albedrío. Para Erasmo, el hombre es libre para resistir la gracia o cooperar con ella. Es decir, claro, para rebatir, digamos, a Lutero, Erasmo dice, bueno, el hombre cuando recibe la gracia es capaz de resistirla o cooperar con ella. Bueno, esa era la discusión que se daba entre Erasmo y Lutero, que vamos a ver, por cierto, vamos a ver en detalle. Aquí estamos viendo solamente la vida, no vamos a discutir tanto las cosas teológicas, porque ahí después vamos a verlo en detalle en otro podcast. Erasmo tenía una genuina admiración por Martín Lutero, y Lutero habló muy bien del elevado conocimiento que tenía Erasmo. Pero las discusiones comenzaban a crecer más y más. Teníamos a los protestantes que querían cambios en la iglesia y también teníamos al papado. Erasmo estaba en una situación muy difícil en todo caso, donde tenía que escoger a cuál bando pertenecer. Y ambas facciones, los luteranos y los católicos, presionaban a Erasmo a que tomara un partido rápidamente. Y como nunca tomó parte por ninguno,
Tanto la iglesia como los luteranos lo trataron de cobarde y desleal. La iglesia católica le dijo a Erasmo, o sea, se decía de Erasmo lo siguiente: Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Fíjese, Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Y Erasmo contesta esto, ¿no? Contesta y dice: sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. Bueno, Martín Lutero estaba muy enojado con Erasmo por su posición neutra con respecto a la reforma. Erasmo señalaba que él temía enormemente la situación que podría provocar una reforma a la iglesia, que era violencia y desorden. Eso Erasmo no lo quería, Lutero tampoco, pero algo había que hacer. Erasmo pidió encarecidamente que ambas partes se moderaran. Sin embargo, al final, el filósofo, que era Erasmo, escogió el lado papal, transformándose así en un consejero de Estado. Por lo mismo, Erasmo sería protegido por Carlos V, emperador, como ya vimos, del Sacro Imperio Romano Germánico. Muchos creían que Erasmo había adoptado esta posición por temor a quedar totalmente desamparado. Siempre se habló de eso, de que Erasmo le tenía un terror a la pobreza que había vivido cuando era más joven. Mientras que otros decían que en realidad no le gustaba la controversia y por eso no quiso tomar parte de los reformistas. Ese fue el dilema con Erasmo de Rotterdam. Pero también tuvo otros problemas con algunos reformistas. En el año 1525, Lutero sería aislado de otros reformistas en el tema de la Eucaristía, específicamente en las palabras de Cristo que dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Para Lutero, Jesús es real y físicamente presente, por lo que esta frase es absolutamente literal. Si dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, eso se debe entender. Mientras que había un teólogo, reformista también, que era Ulrico Zwinglio. Y él diría que este versículo hay que entenderlo alegóricamente, como si dijera: esto simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. No había que tomarlo literal, sino que de manera alegórica. Estos y otros problemas harían que el movimiento reformista se dividiera, lo que llevó a implicaciones políticas importantes. La iglesia quería deshacerse de Lutero a toda costa, incluso si es necesario por la fuerza. Si bien el movimiento protestante tenía un gran número de adherentes, la división política que tenían hacía difícil formar un solo frente. Lutero no estaba de acuerdo en movilizar estrategias militares contra la iglesia, mientras que Zwinglio, el Ulrico Zwinglio, quería un movimiento anticatólico que fuese de Zúrich hasta Dinamarca. Eso en cuanto a la Eucaristía y cuanto al problema con Ulrico Zwinglio. Hay otro intelectual, ¿no?, que discutió con Lutero, del cual también hemos visto la vida y obra, que es Tomás Moro. Cuando la figura de Lutero salió a la luz, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se enteró de todo este asunto con Martín Lutero y la Reforma, y escribió un libro llamado Defensa de los Siete Sacramentos, por el cual el Papa León X le otorga el título de Defensor de la Fe. El libro fue escrito con la asistencia, obviamente, de Tomás Moro y hablaba en contra de la reforma que estaba comenzando Martín Lutero. A consecuencia de esto, Lutero respondió con agresivas palabras a Enrique VIII y luego el rey pediría a Tomás Moro que redactara una obra que refutara las tesis de Lutero. Y esta se llamaría Responsio ad Lutherum. Es una respuesta muy, muy larga. Y destacaba entre los puntos más esenciales la labor de la iglesia y sus sacramentos. Lutero respondería a esto con insultos. La mayoría eran insultos, ¿no? Habían otras controversias, ¿no? En octubre de 1529, Felipe de Hesse, un reformista que apoyaba a Lutero, quiso crear una base de alianza política protestante en Marburgo, la cual tendría por nombre el Coloquio de Marburgo. Desde el principio, Lutero dejó claro que no cambiaría su modo de ver las cosas, y todavía seguía con este pensamiento de la Eucaristía: este es mi cuerpo, y de hecho lo escribe en la mesa el mismo Lutero: este es mi cuerpo, para que todos lo vean.
Si bien pudieron llegar a un acuerdo en ese momento, la división del movimiento seguía latente. Ahí hay una crisis, ¿no? Bueno, y luego ocurre la Dieta de Augsburgo en 1530, más controversias por si no fuera poco, ¿no? Y esta dieta trataba de calmar las posiciones entre católicos y protestantes. Esto porque muchas naciones mostraban simpatía por las ideas de Lutero, y Carlos V, para no perder las relaciones con los demás estados, convocó esta dieta. Como Lutero estaba fuera de la ley, porque había sido ya proscrito de algún modo, uno de sus colegas tuvo que representar a los reformistas, y ese hombre fue Felipe Melanchthon, que ya habíamos hablado anteriormente. Dentro de esa sesión se presentó el documento Confesión de Augsburgo, que constaba de 21 artículos sobre las confesiones de las iglesias luteranas. Por otra parte, este importante documento también trataba de que la teología luterana fuera aceptable para los católicos. Tenían la intención los luteranos de acceder, de dar algún punto de acuerdo, ¿no? Bueno, la respuesta a la Confesión de Augsburgo fue la Confutatio Pontificia, redactada por los mejores teólogos de Carlos V, y que rebatía 13 de los puntos de la Confesión de Augsburgo. La evaluación de dichos teólogos fue la siguiente: se rechazaron 3 artículos, 9 son aceptados sin calificación y 6 son aceptados con calificación. La Confesión de Augsburgo se convertía en la guía teológica por excelencia para la tradición luterana. El 13 de junio de 1525, Lutero se casó con Catalina de Bora, una ex monja en el convento benedictino de Brena. Catalina se había escapado del convento con otras 8 monjas, hospedándose en la casa del secretario de la ciudad de Wittenberg, con la ayuda de Martín Lutero. Mientras las monjas acompañaron a Catalina, acuérdense que eran 8, estas volvieron con sus familias o se casaron, digamos, hicieron su vida fuera ya del convento. La futura esposa de Lutero quedó desamparada, o sea, las 8 monjas se habían ido a hacer su vida y solamente quedaba Catalina, que quedó desamparada. Y Lutero también estaba en las mismas condiciones, estaba proscrito. Y entre los monjes agustinos, en todo caso, Lutero era el único. Él era uno de los pocos que iba quedando, porque los demás se habían quitado el hábito o se habían ido a áreas fervientemente católicas. La decisión de Lutero de casarse con Catalina se entiende de varias maneras, porque nosotros sabemos que en el tema de ser un monje o el tema de ser ya un obispo, etcétera, se supone que no incluye casarse, sino que ahí está el celibato y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué Lutero decide casarse? Bueno, una de ellas es que el reformador se sentía responsable de que Catalina dejara el convento por las ideas de él. Además, Catalina corrió un gran riesgo porque escaparse del convento, en todo caso, significaba la muerte como castigo. Por lo demás, en uno de sus escritos en 1523, Lutero escribía que el matrimonio es un honorable orden de creación, en contraste al celibato, que era obra del demonio. Por eso el encuentro con Catalina de Bora fue visto por Lutero como un signo de reivindicación por Dios y el orden de la humanidad. Muchos de sus detractores se burlaban de Lutero, entre ellos el mismo Erasmo de Rotterdam, que decía: lo que comenzó como tragedia, ahora es una comedia. Claro, lo que comenzó como tragedia, todo esto de la reforma, ahora se vuelve un chiste para Erasmo de Rotterdam. Porque cómo es que ahora, siendo monje, habiendo aprendido toda la escolástica, habiendo aprendido todo el catolicismo, ahora se casa, ¿no? Era realmente incomprensible para los católicos. Y incomprensible también para Tomás Moro, cuando se enteró que Enrique VIII quería divorciarse, ¿no es cierto?, de su esposa para casarse con otra. Y la iglesia obviamente no lo dejó, y Tomás Moro tampoco lo dejó. Tampoco, también digamos, expresó su preocupación por eso. Bueno, muchos de sus amigos y simpatizantes criticaron fuertemente la decisión de Lutero.
Pero Catalina resultó ser una gran compañera en todo ámbito. Y le rindo homenaje diciéndole doctora Kate. Tuvieron 6 hijos: Johannes, Elizabeth, Magdalena, Martín, Pablo y Margaret. Lamentablemente, Elizabeth y Magdalena fallecen en el año 1542, esta última con tan solo 8 meses de edad. Esa es, digamos, podríamos decir que esta es la historia de Martín Lutero con respecto a su vida, ¿no? Pero nos falta algo, nos falta ya el fin, sus últimas actividades y finalmente su muerte. Bueno, ya se estaba haciendo algo importante, ¿no? Ya se dio prueba de algunas teorías, ya se dio prueba de un pensamiento y este estaba comenzando a tomar forma. Y tomaría forma como lo que se llamaba luteranismo, es decir, la idea de Lutero. Y el luteranismo es una rama de lo que fue la reforma protestante. El concepto de protestante, por cierto, viene de pro, que significa ante, y testare, que significa dar prueba. Y este término no se ocupó para describir a los reformadores, sino que más bien a aquellos que abandonaban la ortodoxia católica, que es un grupo mucho más amplio. Uno de los grandes colegas de Lutero, como habíamos dicho, fue Felipe Melanchthon, quien tomó el importante rol de representar a los protestantes. Finalmente, Martín Lutero, con mucha reflexión, consciente en el acuerdo sobre la Eucaristía que tanto Melanchthon como Martín Bucero habían llevado a cabo en la conocida Concordia de Wittenberg el 29 de mayo de 1536. Sin embargo, Lutero todavía expresaba algunas dudas con respecto al acuerdo, pero finalmente dijo: esto concuerda bien con nuestras enseñanzas. Pero con bastante regañadiente, podríamos decir. Después de estos hechos, la influencia de Martín Lutero creció enormemente entre las iglesias de otros estados. En donde tuvo mayor impacto fue en Escandinavia, ya que tocó las raíces más profundas de aquellas iglesias. También creció su influencia en Austria y Hungría. Sin embargo, había ocurrido un asunto importante en esos años. En el 540, Melanchthon y Bucero tomaron la iniciativa para acusar la deplorable bigamia de Felipe de Hesse, quien se había unido como luterano después de dejar a los anabaptistas. En esta reprochable situación que quería ser demandada por Melanchthon y Bucero, los reformadores se dieron cuenta que Lutero estaba involucrado y desistieron. Claro, algo... Había un rumor de que Felipe de Hesse tenía un trato con Lutero. La verdad es que había un interés. Felipe de Hesse era un príncipe, y por cierto que Lutero necesitaba la influencia y la adherencia de ese príncipe, que era Felipe de Hesse. Tenía mucha influencia. Pero el tema de la bigamia era muy reprochable, muy reprochable. Y Lutero pareciera ser que estaba involucrado. Sin embargo, Lutero explicaría después que había conversado con Felipe de Hesse, consultándole si le sería permitido tener dos esposas. O sea, Felipe de Hesse le pregunta a Lutero: ¿puedo tener dos esposas? Lutero no lo aceptó. Por un lado, claro, era necesario tener a Felipe dentro de sus filas por su calidad de príncipe, pero su historia de vida era muy cuestionable. Y desde ese momento, Felipe aparentó tener un matrimonio, incluso indicando después que se había divorciado de su anterior esposa para tener otra. La idea de Felipe de tener otra esposa obviamente la extrajo de la situación de Enrique VIII y su separación con la Iglesia Católica Romana. Felipe de Hesse había visto esta situación y él pensó que también podría ocurrir con él. La prisión de Felipe de Hesse aumentó a causa de que intentó escapar, pero en el año 1552 la paz de Passau le dio la libertad y pudo finalmente volver a su capital. Pero esto dejó una especie de duda con respecto a Lutero, aunque Lutero siempre dijo que este hombre tenía una vida bastante reprochable, ¿no? En el año 1546, a Lutero le pidieron ir a Eisleben para mediar un conflicto entre dos príncipes muy arrogantes, que eran el conde de Albrecht y Gebhard de Mansfeld. Lutero estaba viejo y cansado, pero debía hacer estas cosas
y arreglar los asuntos entre los dos príncipes. El acuerdo fue exitoso, pero Lutero se fue sintiendo cada vez peor, su salud se deterioraba. Finalmente, Lutero muere en Eisleben el 18 de febrero de 1546 y su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Los grandes funerales fueron llevados a cabo por Buchingagen y Melanchthon, quienes consideraron a Lutero como uno de los hombres más grandes que habían conocido. Esa es entonces la historia completa, la vida de Martín Lutero. ¿Cómo era la teología de Martín Lutero? Algo ya habíamos explicado, la sola fe, la sola fides. Lutero no fue sistemático en cuanto a la teología, como sí lo eran Melanchthon y Calvino, aunque las disensiones entre los teólogos luteranos después de su muerte siempre versaron en las obras y enseñanzas de Martín Lutero. La base de su teología era la Sagrada Escritura, y aunque las diferencias entre su propio pensamiento y el pensamiento agustino eran importantes, podemos ver que se trata de algo original. Los agustinos hablaban sobre la teoría de una iglesia visible e invisible. Esto ya lo habíamos visto incluso en San Agustín, que repercutió enormemente en Lutero. Ahora, la teoría de la obediencia civil de Lutero no siempre fue bien entendida entre sus sucesores. La verdad es que, además de otras teorías no teológicas, fueron absolutamente mal interpretadas. Todo lo que estaba fuera del ámbito de la teología, todo eso fue absolutamente mal interpretado, lo que hablaba también de los comerciantes, etc. Lo sustancial en el pensamiento de Lutero fue la doctrina de la cristiandad. Dio una liberación al pensamiento cristiano y, a pesar de su insistencia en la real presencia de Cristo en la Eucaristía, su teología difiere de los patrones que emergieron en las iglesias reformadas, en el puritanismo y en las sectas tales como los anabaptistas. Sus principios se sustentan en tres puntos: la doctrina de la sola fe, la doctrina de la infalibilidad de la Escritura, única fuente de verdad, y la doctrina de la libre interpretación de las Escrituras. En la Iglesia Católica, tanto la fe como las obras son importantes. De hecho, la fe se confirma por las obras del hombre y, en consecuencia, son fundamentales para la Iglesia Católica. Pero para Martín Lutero el valor de las obras no es fundamental, y esto es porque en la época de monje agustino se sintió muy frustrado porque sentía que no podía satisfacer a Dios con sus obras. Y esta angustia no lo dejaba vivir en paz, porque por más que se esforzara como monje, esto lo llevaría a establecer que solamente la fe en realidad es la suficiente para satisfacer a Dios. Esto lo liberaría de inmediatamente de la angustia, ¿no? De esto de que hay que hacer obras. Esto lo liberaría inmediatamente. Y fíjense que lo que dijo Lutero: nosotros, hombres, somos seres hechos de la nada, y en cuanto tales, no podemos hacer nada de bueno que valga a los ojos de Dios. Es decir, nada que valga para ser nuevas criaturas, para realizar el renacimiento requerido por el Evangelio. Es así que la fe justifica sin obra alguna, aunque Lutero de todas formas nos dice que de la fe saldrán buenas obras. Sin embargo, esto no es lo importante. Solo el amor divino puede hacer comprender al hombre lo importante que es Dios, y este amor divino es la fe. También Lutero nos va a hablar de la relación hombre-Dios. Para Lutero, la relación entre el hombre y Dios no se da por medio de concepciones teológicas, metafísicas, ni intermediarios. Entre Dios y el hombre hay un contacto directo. En ese caso, las Escrituras son la única autoridad que se puede obedecer. El Papa, la Iglesia y la tradición escolástica no solo son innecesarias, sino que obstaculizan la comprensión de las Sagradas Escrituras. Y esto se incrementaría por su traducción de la Biblia que Lutero había hecho, lo que impregnaría aún más su teoría sobre la autoridad de las Escrituras. Ahora bien, todo esto sucedió dentro del contexto de las indulgencias y la poca credibilidad que la Iglesia iba teniendo progresivamente. Ya otros hombres como John Wycliffe y Jan Hus habían apuntado a la Iglesia por las indulgencias, y fue Hus quien sufrió las peores consecuencias, ¿no? Para Lutero, cada hombre puede predicar la palabra de Dios,
no necesita de intermediarios. Se desecha la idea de clero y laico, pero no se deja el ministerio pastoral que es necesario para toda la comunidad organizada. Sin embargo, como la interpretación quedaba a manos de la fe y el hombre en este caso podía interpretar libremente, los distintos puntos de vista se dieron paso a negativos efectos no deseados por Lutero. No obstante, otros problemas se dieron a causa de que Lutero incitaba a los príncipes que abrazaran el luteranismo y a que controlaran la vida religiosa. Eso también se le criticaba mucho a Lutero. Y de ahí surgiría el gran concepto, el gran principio, cuius regio, eius religio, que significa a tal rey, tal religión. Por lo tanto, el rey tiene el poder de castigar a aquellos que no sigan su religión. Y existe otra controversia, en todo caso, de la cantidad de números del libro de la Biblia con respecto a los católicos y a los protestantes. Se dice que Lutero habría sacado 7 libros del Antiguo Testamento, los últimos 7 libros del Antiguo Testamento, que serían Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría, y los 2 libros de Macabeos y también los de Esther y Daniel. Entonces se dice que, claro, que esto fue obra de Lutero, otros dicen que fue obra de personas posteriores a Lutero, que Lutero en realidad siguió el orden de los hebreos, que ahí no se considerarían los 7 libros adicionales que sí considera la Iglesia Católica, etc. Hay una discusión ahí de la cual me parece que todavía no hay un consenso. Pero bueno, esta ha sido entonces la vida y obra de Martín Lutero. Para mí es tan fascinante esta historia como la de San Agustín de Hipona o la de Santo Tomás de Aquino. Su enfrentamiento contra la Iglesia Católica no dio tregua hasta el final de sus días, pero los frutos que dejó a la posteridad son evidentes. Usted ve la Iglesia evangélica, ¿no? Ve las iglesias protestantes. Como ustedes pueden ver, pastores evangélicos u hombres de distintas iglesias protestantes, de distintas vertientes, hablan en las calles, ¿no? Predican en las calles, en contraste a los católicos. Ahí podemos ver hombres y podemos ver el legado de Martín Lutero. Porque el hombre tiene la fe. La sola fides le permite ya tener su justificación y tener esta conexión con Dios. No necesita del silogismo de los escolásticos, no necesita del intermediario de la iglesia, sino que él mismo puede hacerlo. Ahora, claro, ya habíamos visto que al menos necesita un pastor ministerial para tener una organización más o menos decente en una comunidad, ¿no es cierto? Pero ahí ya lo podemos ver. Podemos ver que este pensamiento tiene efectos en el futuro, ¿no? Y también la idea política, ¿no? La idea política de libertad, de que cuando a uno no le parece algo, bueno, trata de hacer lo que puede para expresarlo y mantener firmes sus convicciones, por cierto. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que disfrutan de los beneficios de ser mecenas romanos. Un saludo y un abrazo grande para ustedes. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Cap Welther, que también disfruta de beneficios un poco más altos, por cierto. Así que te mando un saludo y un abrazo, Gav, y espero que te haya gustado, ¿no es cierto?, este podcast, ¿no? Usted también puede colaborar con Filosofía Apuntes haciéndose miembro y adscribiéndose por medio del botón unirse que aparece debajo de cada video. Si usted presiona unirse, le van a aparecer 4 membresías con distintos precios. Ahí usted puede escoger y puede colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Que estén muy bien, cuídense, chao.